70 atletas de diferentes disciplinas deportivas de Estelí fueron abanderados por autoridades municipales, el Instituto Nicaragüense de Deportes y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello de Juventud Sandinista. Haciendo la juramentación, deseándole, ¿verdad?, a todos los jóvenes que nos van a representar a Nicaragua. Y por supuesto nos tenemos que sentir representados como municipio de Estelí, como departamento, como nicaragüense, dignamente en los Juegos Codecader, los cuales pues estarán 5 días, se estarán realizando en Honduras, en lo que es Tegucigalpa, y van de diferentes disciplinas deportivas, como taekwondo, como voleibol, como fútbol. En las diferentes disciplinas van tanto mujeres como varones. Reconocimiento a los atletas orgullo de nuestro municipio que nos estarán representando en los Juegos Codecader en Honduras y Costa Rica. Entonces para nosotros es un gran honor entregarle la bandera a los muchachos y que nos representen dignamente. Pues nosotros estamos muy orgullosos de ellos, es fruto del trabajo día a día de su familia, de los entrenadores y en un trabajo colectivo, pues nosotros como Consejo de Deportes de Estelí. Los Juegos Codecader son un evento de competencia deportiva, lo que permite proyectar las habilidades y destrezas de los atletas. Me parece muy bien de parte de nuestra alcaldía, pues, porque siempre, me gusta que estén apoyando al deporte, pues. Pues mi compromiso es dar todo de mí para poder representar muy bien a mi país y ganar el primer lugar. Para mí es un honor haber destacado en esta disciplina, donde yo puse corazón y pasión a este deporte. Asimismo, se llevó a cabo la presentación y el lanzamiento del Consejo Departamental de Deporte. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.